Yo fui quien vio cuando Américo le puso la almohada. La parcera, la mujer de origen colombiano, que asegura haber sido asistente de Carla Panini y Carla Luna, de nueva cuenta volvió a dar de qué hablar. Ella compartió la entrevista que tuvo con una enfermera que atendió a Carla Luna cuando ella se encontraba internada en el hospital, y en esta entrevista reveló tremendas cosas, asegurando que Américo intentó obstruirle la respiración a Carla Luna. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La parcera volvió a dar de qué hablar al presentar una entrevista con una supuesta enfermera que atendió a la comadre morena cuando ella se encontraba internada en el hospital Doctor Hospital en el 2017. Esta enfermera, quien quiso ocultar su identidad por seguridad, reveló que Carla Luna en todo momento mostraba una actitud positiva. Sin embargo, la realidad era otra, pues en sus ojitos se notaba la tristeza. De repente, en este video, la parcera le pregunta a la enfermera que si en algún momento ella vio algo que afectara la salud de Luna, ya sea física o emocionalmente. Y la enfermera contestó: y yo fui quien vio cuando Américo le puso la almohada. O sea, es verdad, o sea, no es mentira. Se corrió mucho así como un rumor, como que sí, como que no, pero es verdad. Cuéntanos esa situación, ¿cómo fue? Es que fue algo súper rápido, porque hay cuenta que yo iba para moveros a ella de posición y darle un medicamento vía oral. Y hay cuenta que fue súper rápido cuando abrí la puerta, el tipo estaba como que encima, ¿me entiendes? Y luego salió con que le estaba acomodando la almohada en la espalda, que si le podía ayudar, que porque no podía. Respondiendo a esta tremenda acusación, la parcera también le preguntó cómo reaccionó Luna. La enfermera agregó que después de que Carla se despierta, ella está como que sacada de onda, pero por lo mismo que estaba tan débil, no sabía qué era lo que estaba pasando, y Américo únicamente le dijo que le estaba acomodando la almohada. La parcera también le preguntó que si ella había comentado esta grave situación con alguna otra persona. La enfermera comenta que en ese momento Américo y Luna estaban solos en la habitación y que este hecho había ocurrido en la tarde. Después de esto, la parcera le pregunta que después cómo estuvo Luna de salud y que después de cuánto tiempo ella perdió la vida. La parcera también le quiso preguntar a la enfermera que si en algún momento ella estaría dispuesta a testificar, a lo que la enfermera afirma que sí, agregando que en el hospital debe de estar la prueba, donde ella escribió qué fue lo que pasó. Después de platicar un poco con la enfermera y de leer varias críticas que le hicieron directamente a ella, la parcera le pide a la enfermera que repita esta historia, detallando dónde estaba Américo y agregando más detalles a esto. Después la enfermera cuenta que en su momento Américo se le acercó para darle una advertencia y contó lo siguiente. Me dijo que cerrara la boca, que yo no vi nada, que por mi bien, que no dijera o hablar además, y con obviamente con algunas groserías, pero pues creo que no es necesario decirlas. ¿Y qué le respondiste tú? ¿Cuál fue tu actitud que hiciste? Ay, hija, pues yo estaba toda asustada. Pues sí, la verdad no contesté porque estaba muy muy asustada y no reaccioné. Solamente me quedé así callada mirándolo, y él fue como que me agarró del brazo y me estiró así hacia un lado. Después de haber escuchado esta entrevista, muchas personas pusieron en duda la versión de esta enfermera, ya que justamente, como no menciona ni su nombre, ni muestra su rostro, algunos pensaron que simplemente se trataba de una farsa, y que únicamente era otro personaje más a la historia. Mientras que otras personas creen completamente la versión, justificando que Américo es capaz de eso y más. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de lo que dijo esta enfermera? ¿Crees que esta historia pueda ser cierta? ¿O simplemente esta persona quiere su minuto de fama? Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente y maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.